chicos, antes que nada, daros la enhorabuena por sus papelazos, por favor. He disfrutado muchísimo con la película. Muchas gracias. Y con María Boto, yo creo que esto merece una serie, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? No estaría mal. No estaría mal, para contar ahí. O sea, sí, nunca sí. Se nos van a acabar las historias. Y queda muchas historias en abierto, o sea que, sí. Vamos. Por eso a mí me faltó mucho, que había mucho por hablar, mucho por decir. Seguro. Pero bueno, antes que nada, para que los espectadores un poco sepan, contadme un poquito vuestro personaje. Pues yo soy Ángel González, un político centrado, un político gris, un hombre de partido que nunca ha destacado mucho, no se le conoce un especial logro, pero tampoco ningún fallo, y eso es lo que hace que las altas esferas se fijen un poquito en él, para a lo mejor elevarlo un poquito más, pero claro, eso implica también que lo investiguen más. Supuestamente es una buena persona, no tiene mácula, pero para eso necesitamos a Luis Tosar para que investigue si hay algo, y si no lo hay, a lo mejor para poner algún que otro tipo de cebo por ahí. Pues mi personaje es Marta y es una chica pues aparentemente con mucho power, con las cosas muy claras, una tía que ha hecho, bueno, que viene de una, es hija de un actor famoso, pero ella ha hecho todo lo posible para desvincularse y para currárselo y hacer lo que le da la gana. Tiene un pasado un poco oscuro, del cual no está muy orgullosa y que ha intentado dejar atrás, pero con el personaje de Juan, de Luis, otra vez va a ver cómo todo eso le explota en la cara y que por mucho que ella quiera y pretenda pasar página, muchas veces hay cosas que te persiguen y es muy complicado sacarte de lo de encima. Mi personaje, Fernando, es un futbolista y es el claro ejemplo de que cuando hay unos intereses detrás y un poder, una persona se puede librar de sus consecuencias, por muy terribles que sean sus actos. ¿Y cuál me dirías que ha sido el mayor reto de vuestros personajes? Porque, Georgina, tú tienes escenitas muy heavy, ¿sabes? Los dos. ¿Cuál ha sido el mayor reto que tenéis? Pues sí, esas escenas que no podemos contar, quizás sean, pues que tienen todo lo que tenga un nivel dramático y emocional alto para un actor, pues implica una cierta responsabilidad, desde luego, y siempre estás en rodaje diciendo que viene ese día, porque te tienes que preparar y porque tienes que estar ahí bastante, bastante a tope. Entonces hay escenas, yo creo que los tres tenemos escenas bastante altas de nivel y yo creo que eso como actor es súper interesante, pero también es comprometido y responsable, claro. Para mí fue sobre todo la preparación previa al rodaje, como crear todo este universo y de Marta y como todo, sobre todo más que las escenas como tal, de dónde viene, ¿no? Para un poco entender a qué le tiene miedo, por qué no quiere que su secreto salga a la luz, porque es lo que pone en conflicto todo. Entonces para mí entender eso fue lo principal y luego, bueno, en rodaje tuve un día que me tocaron como todas las escenas más tochas que tengo en la peli, todas en el mismo día, entonces ese día como que me explotó la cabeza. Y nada, y bien. Camino, ¿no? Sí, y ya está. Yo al final no tengo tanta participación como ellos, pero sí que es verdad que la escena, mi escena, la única, está muy arriba de energía y como que al personaje le pasan muchas cosas en ese mismo instante. Estuvo muy divertido rodarlo. Pues es que es muy duro, ¿eh? Yo creo que aquí habla también del manejar a las personas como títeres, ¿no? Total. Si tú recuerdas toda la película, cada uno se maneja como si fuesen títeres. Entonces yo también quiero que me contéis, ¿por qué creéis, por ejemplo, Denis, tú, ¿por qué crees que el espectador no se debería perder esta película? Pues, hombre, yo siempre lo digo, porque creo que juega mucho a muchas cosas. Y esto que a veces puede ser malo, en este caso yo creo que el resultado es bueno y no es porque estemos nosotros dentro. O sea, es un thriller, pero es un thriller emocional. Quiero decir, si te gusta la acción, la vas a tener. Si te gusta el entretenimiento, también lo vas a tener. Hay cierto tipo de cine palomitero, sí, pero luego tiene también un cine emocional. Hay relaciones personales, los personajes empezamos de una manera, acabamos de otra. Hay crítica social también. Entonces yo creo que ese cóctel, en este caso, no, lejos de ser una Macedonia mala, funciona bastante bien, yo creo, ¿no? Total. Y Georgina, ¿cómo ha sido para ti dentro de este mundo de José Coira?
que tampoco para. Está ahora también en la Rapa, creo, con Javier Cámara en el Festival de Málaga. Sí. Pues ha sido un gustazo, porque Jorge es un director que te apoya muchísimo, te da mucha libertad y te... Bueno, no sé, como fue un gusto, es que fue un placer trabajar con él. Y Aaron, yo quiero saber para ti, aunque no habéis tenido escenas compartidas, este mini reencuentro de dos personajes de Élite, de una serie que os hizo populares y que ya os habéis desvinculado de ella, ¿cómo ha sido? A ver, es que realmente hemos coincidido muy poco en este proyecto. Nos estamos viendo más hoy, ¿no? Sí, que en el rodaje. Exacto. Pero sí, un gusto. Un gusto. Y sin parar con la música también, que tenemos por todos lados, toda América, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, ¿qué próximos proyectos tienes con respecto a la música? Que también me interesaría saber. Pues estoy ahí intentando sacar singles y estoy con la girita esta por aquí por España, así con un par de fechas. Estoy ocupado. ¿Se puede decir que tiene la gente llena? Sí. ¿Y Olivia, tú has escuchado ya la música de Aaron también? Sí. Sí, sí. Me gusta, sí, me gusta. Sí, pero no me gusta. Sí, nieve. Nieve, sí. Nieve me gusta mucho. Nieve mola. Es verdad. Sí, sí. Tienes aquí tres seguidores. Sí, sí. Sí, sí. Desde luego. Qué bien. Muchas gracias. Y ya para terminar, una pregunta para todos. Quiero saber qué próximos proyectos tenéis. Pues yo tengo pendiente precisamente el estreno de Rapa, que también estoy ahí con Jorge Coira, repito, tengo la suerte de repetir con él. ¿Qué más? Luego tengo otra serie que se llama Santo para Netflix, una coproducción entre Brasil y España. Y nada, y empiezo ahora con dos cositas, dos series más, así que muy feliz. ¿Ocupado? Sí. Pues yo tengo pendiente de estreno la quinta temporada de Élite, y luego esta película, y luego... Estoy ahora con un proyecto, pero no puedo decir nada todavía. Pero bueno, ¿qué vamos a poder esperar de la quinta temporada de Élite? Que vais a poder esperar más todavía. Más de más todo. Más de todo. Más sexy, rojo. Más ¿Sí? Siempre es como, ¿no? Como palabras como rojo, blanco, azul. Pasión, fuego. yo voy a empezar ahora... a rodar una película, tengo un personaje secundario ahí, estoy muy contento con eso, y luego empiezo una serie también, que no puedo decir más que eso. Y bueno, como Yolina me había dicho que echa de menos mi juego, esta vez no puedo traer nada con pizarritas, que echa de menos, pero tengo una cosita para el final, ¿vale? Quiero, como la película va de guardar secretos y cosas así, quiero que me digáis, un secreto a cámara, pero que pueda ser verdad o mentira. No tenés que decirme al final si es verdad o mentira. Ya lo sabéis. ¿Vale? Pero eso es muy complicado. ¿Cómo me voy a inventar una cosa así de repente? Tus dotes. Venga. Hace un año me puse pelo en Turquía. ¡Increíble! No sé qué, iba a decir algo como por ese estilo, pero es como... No lo digas tú, que luego... No. Tetas en Turquía. Yo me he puesto tetas en Turquía. ¿Qué te has puesto tú? ¿Qué me he puesto? Que sea verdad. Yo me hice una reducción de abdominales en Estambul. En Estambul, que Turquía da para mucho. Hola, somos Georgina Morós, Denis Gómez, Aaron Piper. Y no os perdáis el 18 de marzo, Código Emperador, en todos los cines. Id a verla. Un saludo para Movies.